Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento, mi nombre es Mireya y en esta ocasión te traigo este maquillaje. Se ve mejor este lado que este. Bien, primero dejen que mande saluditos a todas las personitas que andan por aquí dejándome mensajes y bonitos deseos. Para Daphne Parra, para Berito de Rodríguez, para Celia Ramírez, Karen Reyes y Alicia Alvarado. Gracias chicas por andar por aquí. Espero que les guste el maquillaje que hago. Es algo que hago normalmente. No sé maquillar, ¿ok? No soy maquillista profesional ni le hago a la onda. Solamente lo que he encontrado que le queda mejor a mi cara se los comparto y si les queda a ustedes, qué mejor. Tomen algunas cosas y las que les queden, por supuesto. Este maquillaje es algo sencillo, se me antojó algo más veraniego, cuando es verano, los brillitos a todo lo que dan. Así que no sé cómo le pondré en el título, ya ustedes verán. Y vamos a empezar por las sombras. Me voy a poner este de Bisú, el número 13, es el polvo, maquillaje en polvo compacto, ya no tiene aquí, ¿cómo se llama? El nombre ni nada. Pero como les mostré aquí, es el número 13. Es el que he estado usando. Ya, se me acabó, miren. Nada más quedan las orillitas. Como quedan las orillitas, pues la uso para sombra. Vamos a hacer todo el contorno para que dé este tono más cobrizo. Si no, el producto no pinta lo suficiente, ¿ok? Bueno, es así lo que yo hago. Vamos a empezar. Ay, es que todavía no sé cómo hacer esta onda, ¿sale? Ustedes díganme si me sale. Ya saben, ponemos el producto primero en las orillas. Este color es muy suave porque realmente es un polvo translúcido, digo un polvo compacto, un maquillaje. Entonces, no pinta tanto. A veces lo usaba yo para transición porque está muy bonito. Bueno, a mí me queda como transición, ¿ok? Así que ahí va. Ya empezó a tomar forma, ¿ya vieron? Y vamos a ponerlo en la orillita y luego hacia el centro para que la orilla quede más fuertecita y el centro más tenue, más suavecito. Vamos a estar poniendo mucho porque como es tan suave, no marca lo suficiente o al menos no como yo quisiera. Pero es que no quiero tanto. Quiero nada más darle como un fondo a la sombra que va posterior, que tampoco es sombra. Pero la uso a veces de sombra para que sea más rápido el maquillaje. Siento yo que es un poco rápido. Y vamos a ver cómo queda. ¿Ya vieron? Ahí ya le di un poco de color. Porque la que voy a poner a continuación es un bronceador. Así es, un bronceador. Y vamos a usar este, que es el único que tengo de Bisú. Es el Rayos de Sol, el 1. Es el que más me ha gustado y que siento que le queda a mi piel y lo puedo usar para todo. Así que así acomodo mi espejito y mi sombra. Porque así se me hace más rápido, más fácil. Saturamos y luego lo retiro ahí. Y empezamos a poner. ¿Ya vieron cómo se ve? Ya se ve más parecido al otro ojito. Me encanta este bronceador porque tiene un color que siento que me va. Y otra cosa es los brillitos. Me encanta que brille. Y de que llega el verano, ya se me olvidó que era verano. Este lo uso para todo, cuando puedo, claro. Ahí está. ¿Ya vieron cómo se ve el color diferente? Porque si lo pones así, lo he intentado y como que no se ve lo suficiente. Hay que ponerle un poco más, una base o algo así. Ahí le vamos a dejar. Y luego el mismo color, pero con otra brochita.
Vamos a usar esta pequeñita y vamos a ponerla en la parte de abajito del ojo, ¿sale? Aquí, ya saben, de medios hacia afuera. Unimos las dos partes. Así, ¿ya vieron cómo no pinta? Como que no agarra bien. No se ve igual que en la parte de arriba. He intentado poner otros más oscuros, pero entonces ya se pierden. Ya no se ve como yo quisiera. Así medio cobrizo. Ahí está, se había perdido esa parte. Ahí, más o menos. Ahora vamos a poner este, que es el polvo para cejas y es el número 05, el cardamomo. Este me ha gustado mucho. Y con esta brochita con la que pusimos los ojitos, el otro color, esta la vamos a poner en la parte de la orilla, de afuera. Igual hacia adentro, ¿ok? Así. Igual lo pueden dejar como estaba, se ve bien, pero a mí me gusta enmarcar un poco más para que no se pierdan mis ojitos. Como que al principio pongo toquecitos y después voy barriendo o difuminando, como le gustan decir. Ahí está, ya se ve, ¿vieron? Parecido. Y el mismo color con esta brochita que pusimos en la parte de abajo, vamos a saturarla y a poner el mismo color, el cardamomo, para jalar la mirada, ¿ok? Vamos a hacerlo hacia afuera. Ahí está, ¿ya vieron? Ya se ve mejor. Bien. Ahora vamos a dejar este color. ¿Y qué fue lo que hice? Ah, sí, el delineado. Vamos a delinear el ojo con este de Bisú. Recuerden, primero hay que agitar. Es este. Es delineador líquido a prueba de agua. La verdad es que me dura todo el día. Este es negro. Me gusta más el negro para que quede así. Nada más es una línea pequeñita. Vamos a ponerla de este lado. Y lo que yo hago es empezar de afuera con el ojo abierto porque tengo ahí un pliegue. Entonces hay que procurar que el pliegue quede pintado y no quede tan rarito como acá, que lo tengo más hacia adentro. Aquí lo tengo más hacia afuera y me ayuda a hacer mejor el delineado. Así se ve mejor. Ok. Ay, perdón. Ahí estoy. Tratamos de que sea una sola línea. Ahí está la lámpara. Permítanme tantito. Se cansó de trabajar. Ya quiere huelga. Bien, no pasa nada. Continuamos. Estiro un poco el ojo para cubrir cualquier línea que haya quedado medio dispareja, ¿ok? Luego jalamos hacia arriba. Vamos a poner más producto porque hay que hacerlo despacio. No hay prisa, practiquen todos los días. Yo todos los días lo hacía. Y aún así me sale chueca. Pero no vamos a angustiarnos. Como quede ese día. Y al otro día otra vez. Y al otro día otra vez. Hasta que ya quede. Como quieras que se vea tu mirada. Como quieras que luzca tu ojito. Ahí está. Bien. Así la vamos a dejar. No, está un poco más gruesa la del otro lado.
Más o menos, no me sale gruesa como yo quisiera. Que les veo a otras chicas, pero el intento le hago, ¿ok? Y alargamos la mirada, como pueden ver. Se define un poco más el ojito. Y aquí retiro el exceso que se quedó en mis pestañitas, solo así frotándolas suavecito. Así es como me desmaquillo las pestañas, sería un modo de enseñarles cómo. Pongo un dedito abajo, un dedito arriba y froto muy despacito para retirarlo. Miren cómo me quedó. Todo lo que había pintado en mis pestañas, sino al momento de enchinarlas, no se enchinan bien y quedan medio raras. Bien, antes de enchinarlas, voy a poner el otro producto que puse abajo. Este, ya vieron, brilla. Y aquí no brilla, porque puse este. Es el Tinta Line delineador de ojos de Bisú y es el número 15. No sé si se ve, pero bueno, ese es el número. Háganme caso, ese es. Y ahorita van a ver qué color es el que pinta. También es un cobrizo. ¿Ya vieron? Quizás no se nota mucho por todo lo que puse abajo, pero hace que brille un poquitín. Eso me gusta. Y esto también lo usé en los labios. Ahorita les enseño. Bien, vamos a enchinar las pestañas. Aquí está mi cucharita y uso esta manita. Va, lo hago de adentro hacia afuera. Y luego las peino así para que se suelten y ya me digan cómo van quedando, ¿ok? Este maquillaje lo pueden usar para el diario, para una salidita o como ustedes lo vean. Este lo uso para el diario. Me gusta. Ahí está. Nada más lo hago en la parte de abajo. No me sigo porque si no queda la pestaña así, súper china. Entonces, nada más queremos levantarla un poquito sin jalarla porque si no te quedas sin pestañas. Muy suavecito. Es como cuando enchinas un papel de regalo para hacer el moñito, para hacer ese listoncito así rizado. Entonces le das poquito y solo medio se levanta, pero si te jalas todo el listón con, no sé, las tijeras o con lo que suelen hacerlo, se enrosca el rizo y eso es lo que no quiero en las pestañas. Tampoco quiero que se me enrosquen, ¿verdad? Si no, ¿cómo me las voy a pintar? Solo queremos que se levanten, ¿ya vieron? Ya se levantaron. Y vamos a estar aplicando, ya saben, uno y luego el otro. Vamos a aplicar este primero. Aquí está. Y así levantamos un poquito el ojo para que pueda pintar las pestañas desde la parte de adentro, junto a la piel. Sin pintar la piel, por supuesto, y sin picarse el ojo, con mucho cuidado. Ahí está. Ay, dejen que parpadee. Recuerden que a mí se me secan mis ojitos y rápido empiezan a querer llorar. Y no queremos que eso pase. Ahí van, ahí van. Sí, me pinto las de hasta acá. ¿Ya vieron? Así le vamos a hacer porque aquí tiene el producto. Ahí está. Más o menos. Estas de plano no siento que
que me pinte lo suficiente, pero bueno, vamos a hacerlas de abajo con mucho cuidado. Recuerden que abajo son más delgaditas, al menos las mías, y más necias de no querer pintarse. Entonces, así es como le hago. A ver aquí para que me vean ustedes. Ahí está. Y no se ven nada. ¿Ya vieron? Nada. Bueno, en lo que seca, vamos a usar el mismo bronzer. Lo volví a guardar. Qué babas. Aquí está. Y esta brochita es la que vamos a usar. Es un poco angular. Ya está viejita. Ya la voy a... Le voy a dar aire. Y vamos a hacer esto. ¿Ya vieron? Nada más hoy no perfilamos. Nada más vamos a broncear un poquito. Para que no me vea tan con cara de muerto. Ahí está, ahí está. Aquí un poquito le faltó. Sale. Más o menos ahí se parece. Así lo vamos a dejar. Tampoco me quiero apasionar. Como que quede perfecto. Total, es para estar en la casa. Y luego vamos a iluminar con Sagitario de Bisú. Ya sabe, me lo he agarrado. Es que no lo ha sacado de la cosmetiquera. Entonces, para mí es más fácil usar lo que tengo ahí. Va rápido. Ahí está. Sale. Vamos a quitar el exceso con esta. Solo para que no quede tan marcado, porque aquí con la cámara y la luz no se nota, pero en la vida real sí se nota un poco cargado. A ver, les digo. No, se ve bien. Ahí está. Ahora vamos a poner la otra capa porque yo creo que ya secó. Con este es el IM Natural. Es con aceite de hueso de mamey. Este, para que vean, no huele. Pues huele un poco a aceite, pero aceite no, no huele como el otro que huele a químico. Ahí esperen. Mi espejito, porque ahí no me alcanzo a ver. Así. Y aquí le vamos a dar, ya vieron, el grosor a las pestañas, porque el otro, pues aunque diga que las alarga, me las pinta tal cual, no veo que me las alargue. Este, en cambio, sí las alarga. Si te pones unas 3 o 4 capas, sí te las alarga. Y aparte se ven gruesas, o sea, hace dos cosas a la vez. Lo cual me parece muy bien por el precio, le sacas el máximo provecho al producto. Sí, el único problema que veo con este es que le cuesta mucho pintar las pestañitas delgaditas, como las que tengo en la parte de abajo. Ahí ya se ven mis pestañas, ¿ya vieron? Aquí estas se encimaron. Vete para allá, vete para allá. ¡Su! No quiere. Bueno, vamos a dejarla así. Ahora las de abajo. Ahí está. ¿Ya vieron cómo sí se van pintando? Recuerden hacerle con cuidadito para que no se manchen. Lo que hago son movimientos de un lado a otro y luego como circulitos para que se llenen bien las pestañas. Listo. Así la voy a dejar. Esa de ahí es necia. Y luego me quito lo que queda largo. Porque no me gusta cómo se ven. Se ven muy largas acá, muy chiquitas ahí, están desorganizadas. Ok, ¿qué les iba yo a enseñar?
Ah, los labios. Me los delineé con este, con el de Bisú. Este es de los ojos. El tono es número 15, el que me estuve poniendo aquí abajo. Y ya me delineé arriba, como pueden ver. Vamos a hacer abajo. ¿Por qué delineé este? ¿Quién sabe? Se me ocurrió. Dije, bueno, todo cobrizo, todo cobrizo. Los ojos, las mejillas y lo que se pueda. Aquí uno de los dos puntos. Por fuera de los labios para que se vean un poco más carnositos. Que no tenemos los de Angelina. Ni modo. Y para terminar voy a poner este labial. Ya lo encontré, es el número 33. Y este sí es dorado, no es cobrizo, el anterior era cobrizo. Así es como se ve. Le di el delineado porque este se pierde. Es muy claro. Y en mis labios se pierde. Ahí está. ¿Qué tal quedó? ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer este experimento y después les cuento porque voy a grabar al rato, entonces ya verán cómo modifico este maquillaje. Voy a usar en un lado este, que es el spray para maquillaje, el primer. Ay, es que se me lo anda la traba. Y voy a usar este del otro lado que lo acabo de comprar. Ahí está, en el pequeño gigante y me costó $2.25. Este es de L.R. Gear. Dejen que lo pueda yo abrir por aquí. Aquí. Vamos a abrirlo. Nuevecito. Y vamos a probarlos. En este vamos a probar esta parte de acá, esta mitad. Y con el otro la otra mitad, ¿sale? Voy a cerrar los ojos. Ahí está esta mitad. Ahí este huele rico. Aunque es de rosas y las rosas no me gustan, huele rico. Y ahora con este, la otra mitad, vamos a ver. ¡Ay! Sale la bruma más suave. También huele. También huele. No sé bien a qué, pero no huele químico. Entonces, este fue en este lado y este fue en este lado. Al rato les cuente que vaya yo a grabar y ya les platico. Ahorita son como las 11 de la mañana más o menos y ya les contaré qué tal, ¿sale? Así quedó el maquillaje. Espero les haya gustado y nos vemos en otro videito. Cuídense mucho por allá. Adiós.